Como parte de la Estrategia Nacional de Pesca y Acuicultura, se implementa la construcción de estanques de peces, iniciativa que busca el fomento de alimentos alternativos en cada hogar. El protagonista, Efraín Ramírez, vio una oportunidad para ser parte de este proyecto, el cual se impulsa desde el Ministerio de Economía Familiar. Aquí hay un pequeño estanque, ¿verdad? Que tiene 3 metros de ancho por 5 de largo, en profundidad anda 1,20 m. Tenemos la variedad de guapote y lo que son las tilapias. Me hablaban que no pueden estar juntos, la tilapia con el guapote, pero yo lo he comprobado que sí se puede, en el sentido de que tiene que ver mucho la alimentación, una alimentación constantemente y el desarrollo ha sido muy bueno. Vive en la comunidad La Estanzuela, recibió los alevines y se le está capacitando para que dé un mejor manejo. Facilitamos apoyo técnico, acompañamiento técnico a la familia y también los alevines, ¿verdad? En este caso, pues hubieron alevines de tilapia y de guapote. Entonces, ahorita estamos como experimentando también, ¿verdad?, de que, digamos, la convivencia entre ambos. Normalmente se ha dicho que el guapote se come a la tilapia. Sin embargo, pues, acá se ha mantenido, se mantienen con mucha alimentación. El protagonista, pues, ha evolucionado también teniendo la alimentación con las hojas de camote, ¿verdad?, que las tiene sembradas, pues, él tiene la facilidad del agua. Tiene mucho propósito, la crianza del pescado o de la tilapia, esa agua me la mejora para hacer el riego a las plantas ornamentales que tengo y cítrico, ¿verdad? Que se están sembrando para la alimentación de aves, y que vienen muchos pájaros aquí. Con estos proyectos estamos apuntando, por un lado, a lo que es la seguridad alimentaria de las familias, estamos apuntando a lo que llamamos lograr lo que es la soberanía alimentaria. Pero también, ¿verdad?, esa parte motivadora, emprendedora, pues ya tenemos más de 100 familias que tienen sus propios estanques, que están produciendo peces en los distintos municipios de todo el departamento. Y vaya que hay familias que ya lo están comercializando, ¿verdad?, porque ese es el fin. No solo a garantizar su alimento, sino que también ellos puedan comercializarlo, que puedan también transformarlo, venderlo pues ya cocinado. Y eso les va a generar a ellos mejores ingresos económicos y por consiguiente pues mejorar sus condiciones de vida. Es como un atractivo en varios sentidos, porque ya cuando el pez esté desarrollado, va a ser que la persona lo saque con un anzuelo y diga prepáremelo, ¿verdad? Y la reproducción, seguir clasificar el sexo, macho, hembra, y hacer estanques para su crecimiento, para que él desarrolle, ¿verdad?, mucho más rápido la venta a futuro de lo que sea un alevine, ¿verdad? La inauguración de este estanque de peces fue propicio para que también jóvenes de la comunidad conocieran sobre esta estrategia. Que seguramente se van a ir motivados también para que logremos eso con su familia, la parte alimenticia y, bueno, en este caso particular, la parte atractiva con la familia. Es algo que se puede hacer, es un tema de retos, desafíos. Nuestro ministerio siempre está en función de acompañar a las familias, de apoyarles, de darles ese acompañamiento técnico para que las familias logren, ¿verdad?, tener sus estanques para peces. Estamos en este pequeño emprendimiento, ¿verdad? Estamos ubicados aquí en la comunidad La Estanzuela, del puente La Estanzuela, 160 metros al oeste. Y también me pueden contactar a mi número, ¿cuál es el 8366-3270. Estas obras tienen una capacidad de producción de 1.500 alevines mensualmente para un total de 6.000 peces. En Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz.